adelante en Aire de Mar. Le damos bienvenida a Nacho Pignataro. ¿Cómo estás, Nacho? Sí, Javi, ¿cómo estás? Gracias por recibirme. Bueno, qué placer tenerte acá. Queremos preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios en el deporte y por qué elegiste el longboard? Y un poco mezclado, viste, cuando sos chiquito te gusta hacer un poco de todo, pero pasó que la primera vez que me subí a una tabla de surfing fue como un camino de ida, y al principio cuando tenía 6, fue la primera vez que me subí a una tabla, y bueno, cada vez me empezó a gustar más, y a mi hermano cuando cumplió 15 le regalaron una tablita, y cuando llegaron mis 15 dije, no, para, yo quiero un tablón, porque de chiquito le robé el tablón a mi padre, y ta, fue con tablón, y tablón, y tablón, y ta. ¿Y cómo fueron las primeras olas que corriste, las primeras playas que visitaste? Y mira, la primera vez fue en Montoya, que no había escuelita de surfing en ese momento, fue hace casi 20 años, y me acuerdo que fue con el guardavidas de ahí, y ya el verano siguiente fuimos a la escuelita de La Olla con Juan Malek, y ahí fue que arrancamos como más, a meterle un poquito más, y ahí llegamos todos los... ¿A entrenar un poco? No, ahí tenía 7 que entrenar. ¿7? Wow. Y íbamos todos los veranos, pero algo súper de verano. Justo coincidió el tener mi propia tabla con que mis padres compraron un apartamento en Punta del Este, y ahí pasé a tener tabla y pasé a tener donde todo. Entonces me venía para el Este y seguía yendo a La Olla, y donde Juan como que me apadrinó y me empezó a dar más piquecitos de longboard, y bueno. Qué bueno. ¿Y cómo venís preparando el circuito 2020 de longboard? Porque este año con la pandemia la mayoría de los surfistas se quedaron en Uruguay. Vos, en tu caso, ¿cómo venís preparando lo que se viene? Y mira, la verdad es que estaba afuera y me tuve que venir. Hicimos la primera etapa de Australia, en USA. Después ahí me estaba preparando para Portugal, que había un QS en Espino. Y antes que 15 días antes de que se larguen, anunciaron que se cancelaba todo, que era un caos, y me volví para acá. Y bueno, me estoy tomando estar en Uruguay para conocer nuevas playas, para surfear un montón. La verdad que redescubrí Uruguay un montón. Hay olas, aunque siempre, como decimos, está en Uruguay, no hay olas, no se puede surfear. Mentira, sobre todo con el longboard. Hay muy buenas condiciones, y entrenando lo más que se pueda, esperando que anuncien qué va a pasar el año que viene. Un circuito que va a ser súper competitivo, porque vas a estar vos, va a estar Julián Schweizer también, que son compañeros en el Tour Mundial de Longboard, además de vuelve Juan Malek a competir, anunció, y todos los que están compitiendo. Sí. ¿Cómo ves el nivel de longboard en Uruguay? Bien, también tenemos, eso me había olvidado, sí. Tenemos el circuito local, claro. Y la verdad que es súper, con muchas ganas de competir acá. Está justo lo que veníamos hablando hace días, el longboard viene creciendo un montón, se está volviendo muy popular y se está viendo muy, muy buen nivel en la playa. Con Juli venimos compitiendo hace un montón, afuera, va a ser lindo volver a competir acá. Y bueno, pasa que en el longboard que somos todos muy amigos, o sea, es como un grupo de amigos que vamos a competir, entonces no sé, no hay un clima tenso. Claro. Obviamente todos queremos ganar, pero es también parte de lo que pasa con las tablas grandes. ¿Cómo ves esto de que el longboard está creciendo tanto a nivel amateur en las playas de Uruguay? Se ven cada vez más surfistas femeninos y masculinos, ¿no? Sí, y para mí es un fenómeno de que ya se está como discriminando menos el longboard. Antes era, sos tablonero, buh. Y la gente empezó a entender que cuando está chiquito la idea es divertirse, la idea es disfrutar del mar. El surfing es un juego, entonces dejar de pensar tanto por qué solamente agarro esta tabla cuando podés agarrar más cosas y surfear más días. Y el longboard lo que te da es eso, te abre un montón de posibilidades en cuanto al surfing, de playas, de ahorita más chiquitas, ahorita un poquito más grandes. Entonces poder complementar, por lo menos los shortboarders, complementar con un tablón, hace que surfeen el doble de días por año. Claro. Y el longboard de las chicas también, eso está creciendo exponencialmente. Qué bien. Está muy bueno ver cómo va creciendo el longboard femenino. Qué bueno. Contanos, ¿qué dejaste de lado cuando te volviste de Portugal? Dejaste inclusive tablas, según tengo entendido, abandonadas allá en Portugal. ¿Cómo te planeabas el año y qué dejaste allá? Y la verdad que me estaba planeando instalar allá. Me estaba planeando instalar en España, llegué, me compré una van divina, viejita. Tenía mis tablas, tenía todo, y mi idea era hacer base en Europa y de ahí ir moviéndome a los diferentes campeonatos. Y fue de literal en 48 horas. Cambió todo y dije, me voy a volver. Me dio miedo, la realidad es que me dio miedo. La gente estaba muy loca, policía, no sé, en fin. Y fue de literal, de una noche para otra, que estaba ahí, fui a ver las olas, habían olas, pero no quería surfear, y le dije a mi amigo que me estaba quedando en la casa, che, me voy. Me vuelvo para... Y dijo, mira, estas son las llaves de mi auto, estas son mis tablas, esta es una valija. Justo me había cruzado mi prima en un aeropuerto y me dejó de Uruguay la típica dulce de leche, yerba, no sé. Soy un poquito más uruguayo y a ver una mochilita, valija,
No me entraron las tablas en el vuelo de Lisboa a Madrid, tuve que dejar todo. Claro, pues le recordamos a la gente que se viajan con unas tablas enormes, ¿no? Esa es la parte... Sí, la parte no tan divertida del longboard es eso. Tenemos que viajar con las tablas, nunca es una, siempre son dos o tres, cuando es solo un boardback. Y bueno, pesa, cada tabla pesa promedio 10 kilitos a la funda, entonces ya cuando te ven llegar al counter del aeropuerto no te quieren mucho. Sos el enemigo de la aerolínea. Sí. Bueno, en el 2019 tuviste un año espectacular porque corriste el circuito mundial de World Surf League de longboard, estuviste viajando por varias partes del mundo y además tuviste un resultadazo en el mundial de longboard y que quedaste 11 a nivel mundial, inclusive ganándole a Piccolo Clemente, que fue a la postre el campeón. ¿Cómo valorás estos logros en tu carrera? Paréntesis, por transitiva, sí. Si yo le gané al campeón del mundo, ¿qué es campeón del mundo? No, la verdad que fue increíble. Siempre que llegamos a competir por Uruguay, como que tenés los objetivos más altos que te puedas imaginar, pero también tenés ese choque de realidad de, ok, tranquilidad. Pero bueno, es como que siempre decís, ok, cada batería, una vez que estás ahí, cada batería la podés ir pasando como paso a paso. Tipo, no estás pensando en hasta dónde podés llegar, simplemente estás, ok, tengo esta batería, tengo que pasar. Y fue sucediendo eso. Pasamos una, la siguiente que perdí vas por repechaje, que igual podés llegar hasta ser campeón del mundo por repechaje. Y fui pasando y ta, veía que cada día las olas estaban buenas y estaban malas y me iba adaptando. Y sobre todo es un tema de confianza. Ahí fue cuando hice clic, ok, acá se puede. Ya arrancaste ese mundial con el pie derecho porque en la primera batería, que las condiciones estaban parecidas a un picado. Bueno, esa fue una anécdota muy divertida. Ahí va, contanos la anécdota. Era en Biarritz, en la Côte Basque, y es una playa que las mareas afectan muchísimo y las condiciones cambian. Y el primer día estaba muy picado. Y la gente estaba, che, no se puede largar hoy, está medio raro. Y entre todo el mundo como que me mimeticé con esa energía de que, ok, no está bueno. Y en un momento hice clic y dije, che, pará. Esto es como surfar el Emir picado. Claro. Como yo estoy acostumbrado a esto. Y estaba Piccolo Clemente, dos veces campeón del mundo. Y estaba como, no puede ser. Digo, che, Piccolo, esto es como Uruguay. Esto es como Uruguay, dale, vamos al agua, está divino. Y entramos al agua y estaba, la verdad, estaba picadito. Y ni bien larga la batería, parece una cosa así rara. La remé y metí un 5 y pico, o sea, un lindo puntaje para ese día. Y cuando vuelve me dice, weón, ¿qué has hecho? Quedó sorprendido. Quedó como, ¿y esto? Y de la nada, tipo, estaba medio flat, sin olas, y le decía, pico, lo vas en esta, y tipo, no había ninguna ola. Y como que no entendía mucho. Y ahí le gané. Y fue como... Bueno, junto a Julián Schweizer están en un emprendimiento llamado 9 Pies. Sí. Contanos un poco de qué se trata y qué están buscando con esta nueva iniciativa. Bien, viene un poco de lo que te contaba, que el longboard viene creciendo un montón. La idea es incentivar al longboard, dar a conocer la cultura del longboard. No es solamente poner los pies arriba de un tablón, es contar toda su trayectoria que tiene, desde sus raíces hasta hoy en día, por qué estamos usando las tablas que usamos. Y es eso, poder compartir nuestros conocimientos que fuimos adquiriendo en estos viajes, en estas competencias, poder traerlos acá. Y vimos que había un hueco en que acá hay un montón de escuelitas para principiantes, sí, pero hay un bache que no había nada para gente que ya sabe surfear, pero quiere surfear mejor. Y sobre todo en el longboard, que cada vez están habiendo más tablones. Entonces dijimos, tenemos que poner acá, tenemos que hacer algo y tratar de dar como ese impulso a la gente que ya está andando bien, pero quiere andar mejor. O que quiere un piquecito de cómo empezar a caminar el tablón, o cómo hacer tal cosa, cómo hacer tal otra. Entonces es eso, darles las herramientas para que puedan ir mejorando y sobre todo para que, o sea, nuestra idea es que nos puedan tomar como referentes y que cualquier duda de lo que sea nos puedan preguntar. Estamos haciendo retiros, la idea es hacer charlas, workshops y empezar eso, transmitir la cultura del longboard y la verdad nos encantaría que, a ver, por suerte hemos colocado a Uruguay en el mundo del longboard, pero empezar a ser referentes, sobre todo en Latinoamérica, como que Uruguay es costa de longboard. Bien, se puede surfear todos los días prácticamente en Uruguay con un longboard, a diferencia de la tabla corta, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Qué objetivos te planteás en el futuro? ¿Qué planes tenés? ¿Qué olas te gustaría recorrer? Y como objetivos hay montones. Hay objetivos personales. En cuanto al deporte, es lo que te digo, seguir creciendo. O sea, de chiquito nunca me imaginaba ser campeón uruguayo y fui, y menos en el mundial y fui. Cuando llegué al mundial nunca me imaginaba llegar al día final, ser número 11. Entonces, seguir planteando objetivos realistas, pero ir tratar de superarme constantemente, seguir compitiendo y representando a Uruguay, seguir en la WS en el Tour y cada vez obtener mejores resultados y seguir viajando. Hay un montón de olas que no conozco que me encantaría conocer.
tenía Indonesia, que nunca pude ir, estaba en los planes de este año. Y eso, sobre todo hacer que crezca la cultura del longboard en Uruguay es algo que lo tengo como... ¿Cómo reciben al uruguayo longboardista en los campeonatos a nivel internacional? ¿Se han hecho amigos? Sí, la onda que hay en los campeonatos es muy buena. O sea, a diferencia de la tablita, que hay un montón de pica, también tal vez estén peleando más cosas en juego. Pero la onda es muy buena. O sea, y al principio es como que Uruguay como, ¿what? Y ahora está, ya somos amigos de todos ahí y hay muchos que quieren venir a conocer Uruguay. Y también es como que no entienden mucho, no entienden, che, pero ¿dónde es? ¿Dónde queda? ¿Y qué olas tienen? ¿Y desde cuándo surfean? ¿Y de dónde aprendieron? Y no entienden también que no tenemos tipo viejos referentes como los californianos, veían a surfar al propio Donald Takayama, veían surfar a un montón de referentes, en Hawái lo mismo, en Australia lo mismo. Hoy seguís teniendo a Bob McTavish en Australia surfeando y fue el que sigue haciendo tablas, ¿entendés? Y acá eso, no tenemos esa cultura. O sea, mi mayor profe también fue YouTube, por ejemplo. Entonces ahí es como que se genera un poco de que no entienden mucho, pero es muy lindo. ¿Hay espacio para hacer un evento internacional de longboard en Uruguay? Sin dudas. ¿Las olas rendirían? Sí. Bien. Las olas, el lugar, el clima que hay en general, sin dudas. Mirá que hemos tenido campeonatos con olas lamentables y se compite igual. Se compite igual. Sí. Bueno, te agradecemos mucho, Nacho, por venir a Aire de Mar. Vamos a seguir adelante con el programa. Quédense acá con nosotros. Muchas gracias.